Lucia Fiedler. Che, Corea. Tercer día lleno de planes. Comenzamos el día visitando Iguazú, del lado brasileño. Argentina가 6000cc 슈퍼카라면 이거는 80cc 오토바이예요. 브라질 사람들이 욕하는 거 아니야? 아니, 그만큼 아기자기하게 이쁘다는 거지. 당황스러워. Es lógico que se vea todo más chiquito. El 80% de las cataratas están del lado argentino. Por eso del lado argentino lo vemos con más cercanía y del lado brasilero como más lejos, una vista panorámica. ¿Vieron que la tierra es roja? Eso es porque la tierra acá en esta zona es muy rica en hierro. Mi primo no para de decir que se quiere meter a nadar acá. Por fin lo encontramos, por fin pudimos ver un tucán. Muy lindo. Muy 좋았고, 이제는 바라디도 전통 없이 먹으러 가려고. Vamos a probar el tereré. Jengibre con un remedio amargo, que es carqueja. Es bueno para el estómago. Yo lo tomo así. Oh, re amargo. Sauna man, nada más. Estamos en el restaurante El Árbol Real, Alejandro, y nos recomendaron acá para probar comidas regionales. Sí, hay de todo, tenés todo lo que la parte del buffet y a la carta también, ¿sí? Claro. Pasarán al fondo, mirad, así. A ver, ¿qué hay de rico para comer acá? ¿Y qué? Empanada la nueva mandúa. Empanada. Empanada. A mí me recomendaron comer reviro y ticuei. La verdad que no sé qué es cada cosa. Este es el reviro. Mira, este es el reviro. Es una comida típica de la zona, similar a las migas españolas o a la farofa de Brasil. Sí. Lo puede acompañar con cualquier comida. Va a tener fuerza todo el día. Muchas gracias. Todo esto eligió. A comer. Antes de comenzar con las otras comidas que ya conozco, voy a probar esto. Estofado con ticuei. Este es el reviro. Este es el reviro. Dice que es algo que lo comían mucho los guaraní y también los misioneros cuando llegaron. Queda muy bien como para acompañar cualquier tipo de comida. Después de comer algo muy rico, vinimos a este hotel Guaminí, que mi papá vino hace un par de meses y nos dijo que tenemos que venir sí o sí acá porque es muy muy lindo. Latinoamérica, 역사 공부할 때 본 것 같아요. Nos dijeron que nos iban a explicar un poco sobre este hotel. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Ezequiel. Ezequiel, un gusto. Este es el Hotel Guaminí, es uno de los hoteles que está embasado en misiones jesuíticas. En la provincia de Misiones hay varios sitios construidos por los misioneros jesuitas llamado Reducción. Estos lugares son zonas de protección guaraní. Una de las reducciones mejores conservadas es llamada San Ignacio. ¿Vieron la parte de enfrente que están de la estructura así? Sí, muy lindo, la verdad. La parte de la ruina de San Ignacio. Así que pasen por acá, yo vamos. Esta es una réplica del hotel, sí, la parte de arriba. De la acá región. Estamos nosotros. La parte de los cuatro museos, sí. Que es cuatro museos en total. Cuatro museos, sí, que es autoguiable, sí. Y al finalizar una sala de microcine, que todo lo que se ve acá, ustedes lo van a poder mirar allá. Ah, ¿sí? Muy y bueno. Y la parte del restaurante, tenía su tiempo con yo aquí, restaurante, ¿sí? Y que es llenare. Tú eres jugo en sí. Así que pasen por acá, sí. Acá arranca todo lo que es la parte del museo. Yo creo que es una buena alternativa para los que tienen corto de tiempo y visitan Iguazú y no pueden ir a las ruinas hasta lejos. Pueden venir hasta acá, sí. Nosotros casi lo mismo. Es lo mismo, es una. Es, está dentro de una misión, así. Que. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Un gusto. Gracias. Muchas gracias. 내가 코르도바에서 갔을 때도 형도 봤겠지만 예수회에서 활동하던 선교사들의 있던 유적지가 그 유네스코 세계문화유산 중 하나야. 그래서 거기에 있던 많은 유물들을 모아놓은 거야. 여기 박물관이 그 영화 미션에서 나왔던 그런 유적지들이 다 보여. 그렇지. Un día en la vida de la misión. 이게 언제 적까지라는 거나 나와 있어. 남아메리카 대륙에 유럽 음악을 가르쳐.
Gracias.